Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos todos. Me complace saludarles y darles la bienvenida a este encuentro histórico, diálogo entre las altas cortes, que reúne por primera vez a los miembros de los tribunales constitucionales y superior electoral y de la Suprema Corte de Justicia para conversar con uno de los magistrados de más acrisolada trayectoria en el sistema de justicia, y me refiero al doctor Pascual Sala Sánchez, presidente del Tribunal Constitucional de España, que hoy nos honra con su presencia. Saludamos a la mesa principal, a el doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, al doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, al magistrado Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral. También queremos saludar la presencia del presidente del Senado de la República, el licenciado Reinaldo Pared, también del licenciado Rafael del Toro Gómez, quien es el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, a don Jaume Segura Socías, embajador de España, y al destacado jurista y us administrativista Olivo Rodríguez Huerta. Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, es motivo de orgullo, reitero, y satisfacción auspiciar este evento, concebido como un aporte al camino de la consolidación de la nueva arquitectura constitucional de la nación y una oportunidad para que los magistrados de las recién escogidas altas cortes dominicanas, la comunidad jurídica y con ellos la sociedad dominicana, tomemos conciencia de la envergadura y retos que el ejercicio de estos órganos representa para nuestro futuro institucional. Esa reflexión será siempre oportuna, pero lo es más en este momento en que se inician los trabajos del Tribunal Constitucional y del Superior Electoral. Compelidos a un diálogo permanente con el Poder Judicial, teniendo como telón de fondo los conflictos que surgen de manera espontánea en el seno de la sociedad dominicana. El fortalecimiento de la justicia constitucional fue el último asunto debatido en la reforma constitucional del 2010. Existían múltiples posiciones en torno a la configuración del sistema de control de constitucionalidad, pero finalmente se comprendió que la implementación efectiva y operativa de los contenidos agregados a la Constitución no solo requerían un compromiso o acuerdo político, sino que también necesitaban un poderoso órgano de defensa de la constitucionalidad en la República Dominicana. Si observamos el advenimiento de la democracia en América Latina y otras regiones del mundo, encontramos que las salas, las cortes o tribunales constitucionales han sido guardianes y caracterizadores de las reformas institucionales del Estado y de la sociedad en general. ¿De qué sirve ampliar el catálogo de los derechos fundamentales, establecer formalmente la cláusula del Estado social, reconocer la dignidad humana como fundamento del Estado, repotenciar el principio de supremacía constitucional o abrir el derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos si la jurisdicción constitucional no asegura y motoriza el sistema de valores y principios subyacentes a estas disposiciones supremas del ordenamiento? Para asumir el sistema de valores y principios en que descansa la reforma constitucional,
La jurisdicción constitucional entonces debe redimensionar la cultura de lo constitucional a través del fortalecimiento de los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales, arbitrar justicia en los asuntos de interés público, garantizar proactivamente los derechos sociales, estimulando a los poderes legislativo y ejecutivo a desarrollar las políticas públicas que demanda la Constitución, entre otros. Necesitamos, pues, decisiones constitucionales que estén sustentadas en interpretaciones y argumentaciones jurídicas que coadyuven a abrir los canales de la deliberación pública de una comunidad abierta de intérpretes. Los tribunales constitucionales son conscientes del peligro que supone invadir el espacio de la política y es por esto que, como apunta Roberto Cargarella, han establecido un conjunto de interpretaciones evolutivas sobre el contenido de los derechos sociales, diversificando el menú de decisiones a ofrecer y la modulación de sus efectos. El sistema de control de la constitucionalidad establecido en la Constitución del 2010 impone el desplazamiento del centro de la interpretación jurídica desde la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional. El artículo 277 de la norma suprema reconoce al Tribunal Constitucional la potestad revisora desde la prisma constitucional de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, teniendo la última palabra en la determinación de la constitucionalidad en un contexto en que la constitucionalización emerge cada vez con más fuerza, impactando todo el derecho. Las opciones de diálogo son múltiples y precisamente para la Finjus es un alto honor presentar a ustedes a don Pascual Sala Sánchez, presidente del Tribunal Constitucional de España. Pero alguien se podrá preguntar, ¿quién es Pascual Sala Sánchez? Es una figura emblemática del derecho iberoamericano y, ¿por qué no decirlo?, de toda Europa. Su amor por la justicia, su pasión por la abogacía, su noble empeño por contribuir al orden y la vida civilizada entre los españoles le ha llevado a transitar por diferentes caminos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Es experto en Derecho Administrativo y Proceso Contencioso Administrativo y ha publicado varias obras sobre estas materias. Hasta el 1978 formó parte de la Justicia Democrática, que estuvo integrada por profesionales del ámbito judicial partidarios de establecer la democracia en España. En la transición fue miembro de la Asociación Profesionales de Jueces para la Democracia. Ingresó en la carrera judicial, señores, en el año 1962 y accedió por oposición al puesto de magistrado de la jurisdicción contencioso administrativo entre el año 1972 y 1982. En ese año fue nombrado consejero del Tribunal de Cuentas para el Congreso de los Diputados, llegando a ser elegido presidente de la sección de enjuiciamiento. 4 años después, se convirtió en magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y en el año 1988 fue elegido presidente del Tribunal de Cuenta por los miembros de dicho tribunal. El 7 de noviembre del 1990, Pascual Sala se convirtió en el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Tras 6 años de ejercicio, regresó a su antiguo puesto como magistrado del Tribunal Supremo. Desde el 2004,
es miembro del Tribunal Constitucional y el año pasado fue elegido su presidente. Es decir, señores, que estamos en presencia de un hombre que fue juez presidente de las tres altas cortes en España. Todo esto sería suficiente para llenar de orgullo a cualquier magistrado, abogado, jurisconsulto o académico en cualquier parte del mundo. Pero en la persona del magistrado Sala es poco para describir a la persona humana que es. Porque es verdaderamente un ser especial. No tengo temor a equivocarme si digo que don Pascual, con su vida y obra fecunda, ha dado importantes lecciones prácticas a la sociedad española de honestidad, laboriosidad y dedicación al servicio de todos. Sus aportes doctrinarios, su labor como destacado jurista y su integridad como magistrado constituyen un valioso ejemplo para todos nosotros. Todos los hombres y mujeres que hemos desempeñado funciones públicas, pero sobre todo los abogados y jueces que estamos aquí, estamos convocados a imitarlos, a perfeccionarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos para que este hombre honesto, servidor y amante del derecho, perdure en el tiempo. Para nosotros es un lujo tenerlo en el país y queremos agradecer de manera muy especial en esta ocasión al distinguido jurista y amigo, a Olivos Rodríguez Huerta, por haber contribuido a coordinar los esfuerzos que han permitido celebrar este importante evento. Finalmente, tenemos la esperanza de que la presencia entre nosotros de don Pascual Sala será un referente importante en el camino de consolidar la justicia constitucional y, de paso, fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Sin mayores preámbulos, señores, y con ustedes, el magistrado Pascual Salas. Buenas tardes, señoras y señores, queridos compañeros de la mesa presidencial, tanto el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, presidente de la Corte Suprema, Procurador General de la República, presidente del Tribunal Electoral, presidentes y magistrados, abogados, ilustres juristas que comparten conmigo esta mesa presidencial, queridos magistrados y magistradas, tanto de las dos Cortes, del Tribunal Constitucional Dominicano como de la Corte Suprema, queridos juristas, queridas y queridos amigos, porque antes me parece que inclusive el exagerado, por qué decirlo cariñosamente, presentador, Servio Tulio, pues se ha dirigido a mí y son miembros, varios miembros, que son ilustres juristas, que son sobre todo queridos amigos, porque son reiteradas las ocasiones en que he tenido la fortuna de venir a la República Dominicana y conozco bien la alta distinción y la alta cualidad de sus juristas y sobre todo de sus ciudadanos. Mejor servicio que se pueda dar al resto de los conciudadanos y también a la nación a la que uno pertenece y, si es posible, también a las comunidades culturales y comunidades hermanas, por así decirlo, en la cultura, en la tradición y en la historia, como ocurre en este caso con la República Dominicana. Yo voy a referirme esta tarde ante todos ustedes y procuraré hacerlo sin exagerar, es decir, sin cansar excesivamente su atención, sobre un tema que es, en este momento, creo yo, crucial y muy importante para la República Dominicana, que con la modificación constitucional o la nueva constitución que han aprobado en 2010 ha iniciado la andadura de una nueva Corte Constitucional, de un verdadero y nuevo Tribunal Constitucional Dominicano. Y este momento es particularmente importante, no por el hecho de que yo sea presidente del Tribunal Constitucional de España,
sino porque también nuestro tribunal, el de España me refiero, inició su andadura con motivo de la Constitución de 1978, porque hasta en este momento, hasta ese momento, sin duda alguna, en España no existía una tradición de justicia constitucional separada de la justicia ordinaria. El sistema judicial español, en cierto sentido, sobre todo en la parte de su columna vertebral, por así decirlo, sustentadora de sus principios de organización, fue el francés, fue el sistema francés, como sobre todo en el origen del contencioso administrativo, saben todos ustedes que se inició. El hecho de que fuera un órgano extrajudicial en ese momento, como era el Consejo de Estado, el que encarnara la jurisdicción contencioso administrativa y fueran unos sistemas judiciales de lo contencioso administrativo, no significa que toda la doctrina elaborada por este Consejo de Estado fuera ulteriormente impregnando todas las decisiones de los tribunales propios judiciales que abarcaban la misma materia, juzgaban sobre la misma materia. Pero, sin duda alguna, este nervio común no se traspasó, por así decirlo, a la organización de una justicia constitucional hasta que, como saben ustedes, el modelo, aparte del modelo anglosajón, que siempre ha influido, sobre todo en Latinoamérica, a través de la influencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del modelo kelseniano que se inaugura con la Constitución austríaca de 1920. Y que, a propósito del título de esta conferencia, el diálogo entre las Cortes Constitucionales, tanto es decir, Cortes Constitucionales, Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas, es decir, justicia ordinaria o culminación en la cúspide de la justicia ordinaria, que son los tribunales supremos, el diálogo que debe existir entre ambos cuando, como ocurre en los modelos europeos y se está ocurriendo ya y ocurre aquí en el modelo iberoamericano y sobre todo en el modelo dominicano, se ha creado un tribunal constitucional separadamente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de la República. Porque el sistema austríaco resolvía aparentemente en 1920, fíjense qué lejana fecha, en la Constitución austríaca de 1920, este dilema, es decir, podían coordinarse o compaginarse la existencia de estas dos jurisdicciones separadas, la ordinaria y la constitucional, lo resolvió de una manera simplista la Constitución austríaca de 1920, siguiendo las indicaciones, por así decirlo, la inspiración del gran jurista austríaco Hans Kelsen. La jurisdicción constitucional entendería, resolvería y aplicaría exclusivamente las normas constitucionales, afirmando, por supuesto, el carácter normativo de la Constitución, su aplicación directa, pero por los jueces constitucionales, por la justicia constitucional. La legalidad ordinaria, no la constitucional, sería la única manejable por la justicia ordinaria, por los órganos tradicionalmente insertados en lo que se viene conociendo dentro de un Estado constitucional por el Poder Judicial. El Poder Judicial aplica la legalidad ordinaria, justicia constitucional o Tribunal Constitucional aplica exclusivamente la Constitución. Este fue el origen. El problema estriba cuando precisamente en el conocimiento de estas competencias en la propia Constitución austríaca de la constitucionalidad de las leyes, lógicamente, para saber si eran conformes con la Constitución, sin duda alguna había que interpretar esas leyes. Por consiguiente, la imbricación de la justicia constitucional y de la justicia ordinaria se deshizo con ese simplismo con que yo le he anunciado al principio de mi intervención, y en 1929, ya en la propia Austria, se separaron. Y entonces se dijo ya y se llegó a la conclusión de que la justicia constitucional, por elemental lógica, por necesidad, tenía que conocer de la interpretación de la legalidad ordinaria en tanto en cuanto era un objeto precisamente concernido de su examen de constitucionalidad. Las leyes son un desarrollo de la Constitución y, naturalmente, para saber si son o no constitucionales, previamente cualquier jurista, esto es elemental, tiene que interpretarlas para saber si esa conformidad o disconformidad con la Constitución se produce en la realidad. La jurisdicción del Tribunal Constitucional, sin embargo, a pesar de esta necesidad de examinar, interpretar las leyes ordinarias para saber de su conformidad con la Constitución, tiene un carácter limitado. Siempre se ha dicho que únicamente está llamado a aplicar y garantizar
lo que se ha denominado, siguiendo este ejemplo, como les decía, kelseniano, de la Constitución austríaca del 20, del pasado siglo, el ordenamiento constitucional. Fíjense que hasta el propio Tribunal Constitucional español nos dijo ya desde las más tempranas de sus sentencias, voy a referirme a una importantísima, la 74 de 1984, al poco de su inicio, del inicio de su andadura, es el intérprete y guardián de la Constitución, pero no del resto del ordenamiento jurídico. Me dirán ustedes, ¿seguía en este punto el Tribunal Constitucional español cuando inicia su andadura jurisdiccional el esquema simple que iniciaba la Constitución austríaca de 1920? Por lo que, al circunscribirse, sigue diciendo esta importante sentencia, su competencia al examen de la constitucionalidad y no de la legalidad, cuando se aleguen motivos de mera ilegalidad ante la justicia constitucional, no procede entrar en el examen de los mismos, pues al efecto la vía procedente sería la judicial ordinaria. Sigue, pues, un planteamiento verdaderamente sencillo de la relación que pueden existir donde están diversificadas la justicia constitucional y la justicia ordinaria a través, sobre todo, de su cúspide, de los máximos órganos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal o la Corte Suprema. Sin embargo, con estas afirmaciones, nunca se puede decir que le esté vedado a una justicia constitucional, a un tribunal constitucional, todo posible análisis o interpretación de la normativa infraconstitucional, no solamente de las leyes, que son naturalmente normas infraordenadas, es decir, a la Constitución, sino inclusive de disposiciones que no alcancen el rango de ley. Pues es obvio que, inevitablemente, al abordar el examen de la constitucionalidad de las leyes, necesariamente, y como ya les advertía, la eventual vulneración de un derecho fundamental o una pretendida invasión competencial obligan al Tribunal Constitucional a que determine el alcance y el sentido de la legalidad ordinaria que resulte concernida, como un paso obligado para proceder al adecuado contraste de la disposición o resolución cuestionada, sea cualquiera su rango, como norma fundamental. Pero el Tribunal Constitucional, que se conceptúa, como les vengo diciendo, como intérprete supremo de la Constitución, en modo alguno, y ahí radica una de las primeras obligaciones de coordinación que existe entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria, no puede decirse, repito, en modo alguno puede afirmarse que sea el único intérprete supremo de la Constitución. Lo es como supremo, pero no el único intérprete de esta norma de normas que es la Constitución en cualquier país que sea representativo del Estado constitucional. Desde el momento en que se consagra la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución, esto lo hace el artículo 6 de la Constitución Dominicana de 2010, lo hace clarísimamente el artículo 9, apartado 1 de la Constitución española, va de suyo que todos están llamados a interpretarlas, comenzando no solamente ya por los tribunales, sino por el propio legislador. El propio legislador, cuando realiza su función legislativa, desarrolla precisamente el poder legislativo, ha de concretar el contenido de las normas, que a su vez son desarrollo de la Constitución, y al concretar el contenido de las normas no tiene más remedio que interpretar igualmente la Constitución. Ve ustedes cómo este esquema simplista al que al principio me refería se complica. No solamente complica a los tribunales ordinarios con la justicia constitucional, sino al propio legislador, que nada más y nada menos, cuando desarrolla precisamente el poder legislativo, cuando concreta el contenido de las normas, tiene que interpretar las propias normas que fabrica o que produce para contrastarlas con la Constitución, que constituyen su marco de desarrollo. Vean ustedes que en esta operación interpretativa, me estoy refiriendo ahora ya al legislador, en cuanto que es un presupuesto lógico del ejercicio de toda potestad política, no solo no está vedada, sino que resulta imprescindible en el íter de elaboración de toda norma y como acto de un poder público la necesidad de interpretar la Constitución. Lo tiene declarado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, cuya cita pormenorizada, por no cansar su atención, no hago en este momento. Sin embargo, lo que sí resulta prohibido, fíjense, al legislador, cuando examina la constitucionalidad, porque tiene que interpretar con arreglo a la Constitución su propia norma,
su propia norma, sus propias leyes, es dictar normas meramente interpretativas. Un legislador que tiene la máxima potestad, el único límite que le embrida es la Constitución, no puede dictar normas meramente interpretativas de los preceptos constitucionales. No puede aplicar, serían inconstitucionales, las leyes meramente interpretativas del sentido de la Constitución. Fácilmente es comprensible esta conclusión, porque si estas normas tienen el exclusivo objeto de precisar el único sentido entre los varios posibles que debe atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, al actuar así, son palabras también del Tribunal Constitucional Español al inicio de su andadura, el legislador se coloca, cito textualmente, indebidamente en el lugar que corresponde al Poder Constituyente y al Tribunal Constitucional. El Poder Constituyente, si le interpreta el legislador que está sometido a la Constitución, el sentido que tiene la Constitución, indudablemente quita al constituyente, al poder constituyente, que es el pueblo soberano, la facultad precisamente de establecer la Constitución. Está erigiéndose en constituyente y no en legislador supeditado a la Constitución. Y, por supuesto, quita la función o interviene en la función de un tribunal constitucional que tanto en la República Dominicana, en Alemania y tal, como en España, es porque lo dicen, no porque lo digan sus propios componentes, porque lo dicen las propias normas orgánicas que lo regulan, el supremo intérprete de la Constitución. Lo siguiente, un legislador que ejercitara su función legislativa o desarrollara el poder legislativo dictando normas meramente interpretativas, se estaría erigiendo en constituyente y estaría suplantando la actividad y la función trascendental de los tribunales constitucionales. Pero, al margen de que es el legislador el que también tiene que entrar en la interpretación de las leyes que produce, la interpretación constitucional con arreglo a la Constitución de las leyes que produce, es sobre todo el Poder Judicial el que no puede dejar, el Poder Judicial, la justicia ordinaria, el que no puede dejar de interpretar y aplicar directamente la Constitución. Primero, porque la Constitución es normativa, es una disposición, es la ley de leyes. No es un conjunto de principios, huecos a desarrollar donde cabe cualquier opción política. Cabe cualquier opción política dentro siempre del marco que establezca la Constitución. Los jueces ordinarios son jueces también de la constitucionalidad. Han de someter a un examen de constitucionalidad las leyes aplicables a los casos concretos que a su consideración se presentan. Y en el supuesto de que tengan dudas al respecto, donde existe un sistema como en España de jurisdicción constitucional concentrada, no pueden inaplicar las leyes, tienen que plantear ante el Tribunal Constitucional, que es el único que ejerce el monopolio precisamente de decidir si una norma con rango de ley es o no contraria a la Constitución, ante este tribunal. Tienen ustedes, sin embargo, en la República Dominicana, donde los jueces ordinarios pueden inaplicar la Constitución. El juez dominicano puede hacerlo, pero naturalmente en relación solo con el problema que va a resolver y supeditado también a la existencia de un recurso, de una revisión que en definitiva coloca la cuestión ante el propio Tribunal Constitucional. No hay, si lo miran ustedes, quizá sí diferencias de matices importantes, pero no hay una diferencia sustancial porque en definitiva el monopolio de esa constitucionalidad antes o después queda en manos del propio Tribunal Constitucional. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, donde más se encuentran su solapamiento y el peligro, por así decirlo, de llegar a divergencias, es en la esfera de protección de los derechos fundamentales. La defensa de los derechos fundamentales está primariamente en todos los sistemas que la reconocen, confiada a la jurisdicción ordinaria. Son los jueces ordinarios, los integrantes del Poder Judicial, los que han de prestar la primera y más natural, por así decirlo, protección a los derechos fundamentales, los que han de hacer efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial de derechos e intereses legítimos que se consagra en todos los textos constitucionales como uno de los derechos fundamentales más importantes objeto de una protección especial. El acudir al Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales es, en el régimen español, subsidiaria. Exige que preferentemente se haya agotado la vía judicial ante los tribunales ordinarios, ante los órganos integrados en el Poder Judicial. Solo con posterioridad, lo dice
exactamente el artículo 53, apartado segundo de la Constitución española, en su caso, después de haber acudido al juez ordinario como natural protector jurisdiccional de los derechos fundamentales, puede acudir al Tribunal Constitucional. Es subsidiario, por consiguiente, el recurso de amparo constitucional. La protección que presta el juez ordinario es la natural, la normal, la primera. En estas condiciones, que son generales, que las tienen ustedes también en su Constitución de 2010, las tenemos en el continente europeo y, por supuesto, en la Constitución española del 78, ambas jurisdicciones están concernidas en la protección de los derechos fundamentales. La única distinción que existe entre ambas en este punto es que el Tribunal Constitucional ostenta aquí y así, siendo subsidiario el recurso de amparo ante él, la supremacía jurisdiccional. Fíjense ustedes, la Constitución española en este punto es muy clara. Cuando define al Tribunal Supremo, en el artículo 123, lo define como el Tribunal Superior en todos los órdenes. Todos los órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso, administrativo y laboral, que son los cuatro que enumera taxativamente el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español. Salvo, dice la Constitución, superior el Supremo en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Insistir en que la condición que ostentan las Cortes Constitucionales de intérpretes supremos de la Constitución no se agota con esa capacidad de imponer al conjunto de los poderes públicos el sentido o la definición de las normas constitucionales. Ven ustedes que el sentido del las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a todos los poderes públicos, como dice la Constitución española, y repite concretamente o considera también la Constitución dominicana en su artículo 184. Las decisiones, dice esta última Constitución, del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen, fíjense bien la dureza, inclusive la importancia de esta afirmación, precedentes vinculantes para los poderes públicos. Y el Poder Judicial es un poder público. Precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Por consiguiente, la supremacía en esta materia de las Cortes Constitucionales, sin merma ninguna, ni desdoro ninguno, para la jurisdicción ordinaria y para sus tribunales supremos, pertenece al Tribunal Constitucional, porque así lo dicen con toda claridad las normas constitucionales específicas, el artículo 184 de la Constitución Dominicana, el artículo 9, apartado primero de la Constitución Española. Pero hay otro aspecto también donde la relación entre ambas Cortes se produce y el solapamiento a veces, y pueden existir inclusive divergencias entre las mismas, que es cuando se trata, no ya solo en general, de la protección de los derechos fundamentales, sino de aquellos derechos fundamentales que son de configuración legal, que constituyen en la medida precisamente en que hayan sido desarrollados de acuerdo con los parámetros constitucionales por el legislador ordinario. La capacidad de fijar la interpretación constitucional de las leyes hace que sea también el Tribunal Constitucional en estas normas protegen o definen derechos fundamentales, pero con arreglo a los criterios legales, tienen también que ser hechas por el Tribunal Constitucional. Por lo demás, en España la jurisprudencia constitucional y también la Constitución misma y la Ley Orgánica han establecido la eficacia vinculante frente a los tribunales ordinarios de la doctrina constitucional acuñada en todos los procedimientos constitucionales, no solamente en los recursos de inconstitucionalidad, en las cuestiones de inconstitucionalidad, en los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, en los conflictos de competencia, porque España es un Estado compuesto entre el poder central, el gobierno central y los gobiernos autonómicos, sino en materia de cualquier proceso, incluido el de amparo, que vincula a los poderes públicos y vincula también a los propios tribunales. Miren, hay un precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, que es el artículo 5, que nos dice que los tribunales ordinarios, los jueces y tribunales, tienen la obligación de decidir interpretando las normas que aplican de acuerdo con la Constitución y con la doctrina que en toda clase de procesos haya sentado el Tribunal Constitucional. Tienen, por consiguiente, obligación de favorecer una interpretación constitucional de las leyes que han de aplicar, pero en último término, de acuerdo con la doctrina, porque les vincula, y es un mandato específico dirigido a la jurisdicción ordinaria, les vincula
en el sentido en que lo haya definido o la haya definido esa doctrina el Tribunal Constitucional. Pero también es necesario, en este estudio de las relaciones que puede haber y de los diálogos que pueden haber entre las Cortes Constitucionales y las Cortes Supremas en los países en que están diversificadas, los límites que tiene la jurisdicción constitucional. Y los límites que tiene la jurisdicción constitucional, aparte de lo que dispongan las respectivas constituciones y las leyes orgánicas, son las que ha configurado el propio Tribunal Constitucional para no invadir precisamente el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Ven ustedes como ya, por propia iniciativa de los tribunales constitucionales, al inicio de su actividad, de su andadura, vienen a establecerse una serie de límites para que no puedan ser invadidos los que corresponderían a la jurisdicción ordinaria. Los límites de frente a la jurisdicción ordinaria, que se impone también el Tribunal Constitucional, las posibilidades de control se reducen ante la jurisdicción ordinaria, sobre todo a determinar si la resolución impugnada que enjuicia el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando aplica o cuando está concernido un derecho fundamental, es arbitraria, es irrazonable o el órgano judicial de la jurisdicción ordinaria ha incurrido en error patente. Estos son los tres parámetros clásicos con los que un Tribunal Constitucional examina la sentencia de un juez ordinario. Es irrazonable. Irrazonable quiere decir que no obedece a un discurso lógico. Y si no obedece a un discurso lógico, es simplemente una manifestación pura de voluntad, es arbitraria. Y por consiguiente, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que consagran todos los textos constitucionales, como les decía con anterioridad. O es irrazonable o se incurre en error patente. Cuando salta a la vista, es un error craso. Esta es la función única y exclusiva que compete a un Tribunal Constitucional cuando enjuicia la resolución de un juez ordinario en materia de derechos fundamentales. Pero pese a la validez, a la validez y a la claridad de estos criterios, que se asientan en el presupuesto de que el juicio de legalidad es privativo de la potestad jurisdiccional que reconoce la Constitución a los jueces ordinarios, comienza a desvanecerse cuando la legalidad ordinaria conforma el contenido de los derechos fundamentales. Tal sucede señaladamente en relación con los derechos de configuración legal, a los que después inmediatamente haré mención, respecto de los cuales ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional la gran dificultad que encierra trazar una nítida barrera entre la legalidad ordinaria y la constitucionalidad en las controversias trabadas acerca de la interpretación judicial de la legislación conformadora de estos derechos, realizando a tal efecto un escrutinio más severo que el de ceñido a constatar la ausencia o arbitrariedad de las resoluciones judiciales. Porque miren, si el Tribunal Constitucional o las Cortes Constitucionales tiene que asegurar el contenido esencial de los derechos, fíjense, que ni siquiera ha podido desconocer el legislador, tiene que respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, no basta solo con analizar la sentencia de los tribunales ordinarios desde el parámetro de la irrazonabilidad, arbitrariedad o el error patente. Es necesario comprobar también un límite, pero también una posibilidad de inmisión y de solapamiento de las dos jurisdicciones, si se ha respetado ese contenido básico del derecho fundamental que ha tenido que respetar el legislador. No puede sentirse desarbolada una Corte Suprema por el hecho de que se examine si su resolución ha protegido el contenido esencial del derecho, no el accidental, pero sí el esencial. Si lo tiene que respetar el legislador, ¿cómo no lo van a tener que respetar también los tribunales ordinarios? La conclusión me parece digna de toda lógica, de toda precisión lógica y, por consiguiente, sin posibilidad, al menos, de discusión al respecto. Esta necesidad de examinar el contenido esencial del derecho ha sido, por lo demás, uno de los segundos casos que ha producido este posible solapamiento o invasión de las facultades de las Cortes Constitucionales respecto, sobre todo,
de las Cortes Supremas, porque es ahí donde se producen fundamentalmente los posibles desencuentros entre la jurisprudencia ordinaria y la jurisprudencia constitucional. No en los otros grados de la jurisdicción ordinaria, donde se acata, porque lo impone el ordenamiento jurídico, ya han visto ustedes lo que dice el 184 de la Constitución Dominicana y lo que dice el artículo 9.1 de la española y el artículo 5, que tienen obligación de supeditarse a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en toda clase de procesos. Hemos hablado ya de los derechos de configuración legal. Y vamos a examinar ahora, si me lo permiten, creo que nos queda ya poquito tiempo para no cansarles, algunos casos de definición de derechos fundamentales de configuración legal. El Tribunal Constitucional ha elaborado una doctrina en materia administrativa, perdón, pero que es muy importante en las relaciones del ciudadano con la Administración, sobre el significado que puede tener el silencio administrativo. Saben ustedes que el silencio administrativo no es una forma de decidir que se admita las administraciones públicas. El transcurso de un plazo determinado puede habilitar al ciudadano para que acuda a los tribunales de justicia y entender el ciudadano, no la administración, que ha sido denegada su pretensión. Pero esto es una garantía del ciudadano. Lo que uno puede convertirse es una patente de corso, por así decirlo, de la administración para imponer cómo asunto el no haber recurrido, esta falta de decisión administrativa, el no haberla recurrido como si fuera un privilegio de la Administración que ha empezado incumpliendo precisamente el deber de resolver expresamente que le imponen todos los ordenamientos jurídicos. Hay una jurisprudencia muy verdaderamente progresiva del Tribunal Constitucional. La hay también en el sentido político. En el sentido político, cuando sobre todo en la vida municipal, se legitima exclusivamente a los ediles, o concejales o los miembros de la corporación municipal que hubieran votado en contra de un acuerdo para poder recurrir en vía contenciosa administrativa. El Tribunal Constitucional lo ha extendido a todos los miembros de la corporación, miembros electivos, porque como representantes populares tienen derecho precisamente a recurrir, aunque no hayan intervenido en la conformación de la voluntad, a no ser que hubieran intervenido, mejor dicho, que hubieran votado en favor del acuerdo. Esto es para ampliar la legitimación en el aspecto político, precisamente, de la vida municipal, cuando se ha presentado este. Y en materia de prescripción penal, donde han existido también diversos solapamientos entre las facultades y las decisiones de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional. Porque, lo advertí esta mañana en alguno de los coloquios que he mantenido, saben ustedes que se resuelven siempre a la necesidad de derechos fundamentales sustantivos, que no son las garantías procesales constitucionalizadas a través de las cuales se actúa el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en España, saben ustedes, está reconocido en el artículo 24 de la Constitución. En la controversia entre la libertad de expresión e información y el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, el Tribunal Constitucional, en sentencias recientes, esta la 50/2010 de 4 de octubre, nos dice textualmente: en los casos de colisión de derechos fundamentales sustantivos, libertad de expresión e información, derecho a la intimidad y a la propia imagen y al honor, no se limita la función del Tribunal a examinar la suficiente motivación de las resoluciones judiciales frente a las que se demanda su amparo. Desde el prima del artículo 24, en el ejercicio de su competencia, es lo que me interesa resaltar, como garante máximo de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional debe resolver el eventual conflicto entre el derecho a comunicar información veraz o de expresarse libremente, por encima incluso de la apreciación que hayan realizado los tribunales ordinarios. Citaba también esta mañana los magistrados del Tribunal Constitucional Dominicano que me han escuchado, la protección del derecho de huelga. Por ejemplo, hay una sentencia relativamente reciente, o no, mejor dicho, muy reciente, la 33 del 2011, de 28 de marzo, donde a propósito de una huelga general, el derecho de huelga es un derecho fundamental, cualesquiera que puedan ser las connotaciones que tenga dentro de la alteración que supone del normal funcionamiento de la vida ciudadana, donde en la edición de un periódico en España, pues resulta que un derecho de huelga, los trabajadores estaban determinados específicamente sus funciones en la distinta estructura y escala estructural de la compañía periodística, declaran la huelga, no los trabajadores, hay una huelga general, y los directivos que tienen
determinadas estatutariamente sus funciones, sacan una edición reducida y entonces se vulnera el derecho a la huelga, según la sentencia que les he dicho, razonamientos, naturalmente, que no podemos aquí transmitir literalmente, porque es un derecho fundamental y su contenido esencial con esta actuación ha sido precisamente desconocido. Cuando la jurisdicción ordinaria en un caso de torturas, que están proscritas terminantemente en la Constitución española, en cualquier Constitución, en el artículo 15, no es la irrazonabilidad, la arbitrariedad o el error patente de la sentencia los parámetros que utiliza el Tribunal Constitucional para enjuiciar la actuación del juez ordinario. Es si se ha agotado ante la justicia ordinaria, por decisión del juez, la investigación de si han habido o no torturas. Puede ser una sentencia razonable, porque hay un informe médico forense que dice que no ha sido objeto, no hay apariencia de tortura, pero si no se ha investigado, agotado la investigación por parte del tribunal ordinario, en este punto no se ha completado, por así decir, la protección jurisdiccional por el tribunal ordinario. En fin, en los procesos electorales, igualmente, el hecho de haber indicios, nada más y nada menos que para desenvolver un derecho fundamental, como es el de participación política en sus vertientes activa y pasiva, tampoco se protege este derecho fundamental y hay que atender específicamente a todas las circunstancias, no solamente indiciarias, sino al conjunto de la prueba. Si no lo hace el Tribunal Ordinario, aunque sea el Tribunal Supremo, lo tiene que hacer para proteger ese contenido esencial de los derechos el Tribunal Constitucional. Y por último, voy a hablarles de la necesidad de agotar la vía judicial previa y de proporcionar todos los mecanismos necesarios para evitar estas disfunciones entre, sobre todo, las Cortes Constitucionales y las Cortes Supremas, la necesidad de arbitrar un medio de impugnación cuando se ultima la vía judicial, que es previa y necesaria para el acceso al Tribunal Constitucional, por la vía de amparo, por el recurso de amparo, un medio de impugnación que no sea horizontal, que sea vertical. Lo decía esta mañana y lo quiero repetir porque la frase es muy directa, es muy expresiva o significativa. Los magistrados constitucionales no somos de pasta distinta que los magistrados ordinarios. Lo que nos hace ver es que somos un tribunal distinto de aquel a quien se ha imputado la vulneración constitucional. Si esto en la jurisdicción ordinaria lo viera un tribunal distinto al que se ha imputado, si se arbitrara no un recurso horizontal, sino un recurso jerárquico, sin duda alguna, en España es horizontal, y el defecto es ese precisamente, se evitarían confrontaciones, porque la propia jurisdicción ordinaria, a través de los tribunales superiores de justicia en España o del propio Tribunal Supremo, que tiene una sala superior a todas las demás, compuesta por magistrados de todas y cada una de las salas, podría evitar la vulneración constitucional cometida por la sentencia, inclusive de una de las salas o de las cámaras del Tribunal Supremo, antes de que lo tuviera que hacer por necesidad de proteger este contenido esencial de los derechos, el Tribunal Constitucional. Y por último, y con esto ya termino y no les canso más, les voy a hablar, como uno de los medios de evitar esta confrontación entre las Cortes, de los criterios que en España se han arbitrado objetivando el recurso de amparo. El recurso de amparo es y era, en los orígenes, en la Ley Orgánica de 1979, su versión original, un recurso subjetivo.